que comenzó en el Mundial, en Rusia. Sí, señor. Argentina que recupera la pelota, por aquí está. Lautaro Martínez dejando hombres en el camino, quiere probar. Amagó nada más. Lleva dos por encima, le pegó al arco, gol. Y ahora el balón que vino para Lautaro, quiso adelantar esa pelota en el rebote viejo que viene aquí el 29. Ezequiel Palacios vino con el toque, puede abrir el segundo gol. Chicharito Hernández, ahí lo vemos exactamente, el toque que viene de primera, el pelotazo largo, bastante largo para Martínez, y el balón en el rebote no fue mano, final, penal para la Argentina, errores en el fondo de México. Sí, pero claro el penal, porque Lautaro llega una pelota dificilísima y la recentra de volea, y el defensor mexicano va con los brazos abiertos, interrumpe el centro. Ahora viene Leandro, desde el punto penal. Desorientado. Ahí está el toque que viene Lautaro, gol. ¡Gol! De Argentina, Lautaro, Lautaro por tres, Lautaro Martínez. 4-0. ¡Jaque mate! Bueno, todavía son que no fue del todo buena. Reclamación. El Chicharito, la gente se ilusiona. Allá va el pelotazo largo buscando al Chucky Lozano. El árbitro dice que no. A mí me parece que sí había una recarga. Libra la vista de frente. A mí me parece que sí había una recarga sobre el jugador mexicano. A mí también me parece que hay un contacto sobre el Chucky Lozano. No sé qué tan fuerte es, pero lo termina por descomponer. Es una carga por la espalda. Y yo creo que si también llegaron a tener diferencias con Menotti. Ahí está Dybala haciendo jugada de gol. Que le pega. Porque esa pelota con el bote por lo menos iba al palo. El arquero recorre bien, mide el bote de la pelota, profe. Se lanza y tira el manotazo para echar el balón al tiro de esquina. Entrenada por el Bocha Batista, sale ganador de la medalla de oro. Uno de los raros casos, porque en San Lorenzo no juega Pablo. Muchos lo comparan con Mascherano en su momento, ¿no? El Chucky, allá va Lozano, le va a pegar desde lejos Andrada. Se le mueve Diego la pelota en el camino porque tenía para un poquito más en esta, ¿no? Para hacerla menos complicada. Sí, sí, parece que se le movió, ¿no? Pero alcanzó a rechazar. ¡Se acabó! Justamente ahora dice el árbitro que la pelota no rueda más. Metió el cuerpo y gana. Atención que está el primero de México. La tiene Jiménez, la tiene Jiménez, la tiene Jiménez. Pedía en penal, la barrida, ¡penal! Penal a favor del conjunto mexicano. Otamendi llega desde atrás, mete barrida. Sí, sí. Y el árbitro Salazar dice que es para él. Es más, Otamendi ya le había dado la mano a sus compañeros, ¿no? Es penal. Sí, es penal, o sea, Otamendi se la juega buscando tocar la pelota, no toca la pelota.